Diosito, yo que diera ya por estar casado, pues por andar con mi huérfano arriba y para abajo por todos los lugares. Güerito, pues para conocerlo. Y aunque tú te fuiste solito, Monterrey, y ni siquiera me avisaste, pues yo les quiero mandar para los de Monterrey un saludito y un versito. A ver, dice, si algún día yo te visito, Monterrey de maravilla, me como entero un cabrito en el Cerro de la Silla. ¿Recuerdan a don Carlos? Que siempre nos hacía pasar un rato muy agradable con Eto y Titino. Por los hombros parece que es hijo de Ter Estrado. Buenas noches. Buenas noches. Saludo a todas las personas que están viendo siempre en domingo y a todos los que con tanto entusiasmo esperan las fechas de carnaval. ¿Cómo me gustaría ir con don Raúl a Mazatlán para pasearme por la, allá por la costera? ¿Cómo me gustaría ir con don Raúl a Veracruz para pasearme por el malecón? ¿Cómo me gustaría ir con don Raúl a Mérida para pasearme por el Paseo Montejo? ¿Quieres decirme de qué adichucho estás vestido tú o qué cosa? Ay, no se ha dado cuenta de que estoy disfrazado. ¿Pero de qué? A ver, adivine. ¿O serás nieto de la Pantera Rosa? No, estoy disfrazado de un... A ver, dígalo. ¡Ya sé! Estás disfrazado de un gato miedoso y collón. Eso sí que no. Gato sí, pero miedoso no. Soy un gatito valiente, tan valiente, que esta mañana me dejé poner 3 inyecciones contra el catarro. ¿Y por eso eres valiente? Pues si yo ni tengo catarro. Con el calor que hace no he bebido nada en 2 horas. ¿Cómo se le ocurre traer a ese becerro que huele que apesta? ¿Cómo saque la garrota? ¡Cállate, bestia! Dame algo de beber, vamos a hacer un brindis, que en este país me quedo yo seguro. ¿Por qué se le ocurre este brindar? Porque México nunca pierda el sentido del humor, que esto es cosa fina. ¡Uy, mira qué fino se pone como agarre a Sara Montiel, la hacer un ombligoneo! ¡Cállate, nene! Ya, ya, Rockefeller, ya, que en el trópico se sube más. ¡México, México! ¡Ay! Una, dos, dos, una, tres. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está el tío loco ese que está todo el día contando 9, 8, 7, 6, 5, 4? No, ese es el técnico, ese es el que nos dice cuándo tenemos que entrar. Yo lo que quiero es saber cuándo tengo que salir. How you feel? Bloody drunk. Siéntese un poco. Como esto está en una situación horrorosa, hoy me han podido las voces, me ha podido Rockefeller. Vamos a intentar ponerlos a todos de acuerdo con una canción. No quiero cantar, si no es una ranchera con enchiladas, tú vaya. Siéntese y descanse. Ay, que me lo vea, me he cogido. Dicen aquí que estoy a medios chiles, yo estoy a chiles y medios. Siéntese.